Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Tenemos la emisión estelar de Notimar en este día, lunes 16 de enero del año 2012. Listas las noticias. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Lenín? Amigos televidentes, muy buenas noches. Estamos listos para entregarles la información que se ha generado durante este fin de semana y el día de hoy. Sean bienvenidos. Vamos a Quinindé con Alexander. Saludamos también. Él nos presenta las noticias desde Quinindé y La Concordia. Alexander, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Lenín, Indiana, amigos televidentes. Sí, precisamente importante información que tenemos para ustedes en esta noche de todo lo que ha acontecido durante estos días. Bienvenidos. Así es, vamos a ir al detalle de las noticias porque Telemar une a toda la provincia. Esto es Notimar, el poder de la comunicación, con cobertura provincial. Amigos, se ha iniciado la campaña para la consulta en el Cantón La Concordia y hay algunas disposiciones que se deben cumplir, incluso los medios de comunicación. Es así que el Consejo Nacional Electoral llamó a representantes de los medios y a todos los políticos interesados en este tema para darles a conocer las normas que se darán en este proceso electoral. El Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió que el próximo 5 de febrero se realizará la consulta del Cantón La Concordia para que sus habitantes decidan a qué provincia pertenecer, si a Esmeraldas o a Santo Domingo de los Áchilas. Fue allí que este pasado fin de semana el CNE convocó a los representantes de los medios de comunicación calificados para la consulta en La Concordia y actores políticos que pueden hacer campaña dentro de este proceso para que conozcan las normas y cómo se va a manejar esta consulta. El propósito fue venirles a instruir en la normativa sobre la promoción electoral. La promoción electoral son espacios asignados con los fondos del Estado para los diferentes sujetos políticos, que en este caso son 8. Se ha asignado un monto para equitativa e igualitariamente para los 4 partidos, que son 1.250 por cada organización. Norma Luján, representante del Consejo Nacional y quien estuvo a cargo de este diálogo, refirió cuál es también la participación de los medios de comunicación dentro del proceso. Ellos pueden utilizar en los medios calificados en el Consejo Nacional Electoral, los medios que ya tienen también sus tarifas publicadas desde el año 2009 con el Consejo Nacional Electoral. Claro, o sea, los medios primero no se pueden negar a transmitir ninguna publicidad que los sujetos políticos les soliciten a través de promoción electoral, ¿sí? Lo que sí están prohibidos es de hacer proselitismo político sin la autorización del Consejo Nacional Electoral. También se hizo referencia en otro punto sobre el rol de los medios de comunicación en la consulta, los cuales no deberán hacer debates, entrevistas concerniente al tema, porque según lo expresado, serán objeto de sanción. La sanción del medio puede ser en que se ha retirado de los medios calificados y no vuelvan a participar. Otros actores también llegaron para participar de este diálogo, los cuales refirieron. Durante todo el proceso electoral. Es decir, durante todo este proceso electoral los medios de comunicación, por ejemplo, no podrán hacer debates, algún tipo de comentario, tener invitados referente a esta consulta. Sí, no pueden hacer nada de eso. Tienen que basarse simplemente en la publicidad que van a tener cada uno de los sujetos. Exacto, sí, solo de los sujetos políticos. En caso de que incumplieren con esto, van a ser sancionados. Para Telemar, Priscila Rad. Frente a esta disposición, que es ley de la República, hay una situación por la que debemos cumplir. Telemar, como siempre, en las campañas electorales ha venido presentando programas, paneles, en donde los candidatos se podían presentar para su tendencia, cada cual dependiendo del partido que representaba. Sobre esta medida nosotros nos acogemos, vamos a cumplir con la ley. Y por tanto ustedes no tendrán o no verán los paneles acostumbrados aquí a través de Telemar, que siempre lo hemos hecho cuando se realiza una campaña electoral. Es una disposición que tenemos que cumplir y nosotros la acogemos como un medio de comunicación responsable. El gobernador de la provincia manifiesta que se espera que el día de mañana llegue el presidente de la República, suelo esmeraldeño, para realizar el recorrido por diferentes obras.
De mañana tendremos al presidente aquí en la provincia de Esmeraldas, recorriendo algunas ejecuciones y eso nos servirá para refortalecer, si se quiere, para insistir en aquella decisión de construcción del malecón escénico que ya fue aceptado, pero que evidentemente a nosotros nos corresponde hacer una parte que es la elaboración del proyecto para que sea acogido, y es ahí donde hemos avanzado, pero también donde hemos encontrado... ¿Está confirmada la visita? El presidente estará el día de mañana aquí. ¿Qué lugares visitará? Bueno, sobre todo visitará nuevamente, porque es de gran interés del presidente, el centro de alto rendimiento. Propuestas que nosotros hemos planteado y que a veces nos confirman en los últimos días y que durante el fin de semana nos fue confirmado, y como le digo, pues supervisión de obras se realizará en todo caso. Básicamente supervisión de obras. También quiere llegar y recorrer aquella carretera, pues, que ha sido una gran acción, una gran obra para Esmeraldas entera, sobre todo para los habitantes de la zona norte, como es la carretera desde la Y de las Peñas hacia La Tola. Tenemos otra. Amigos, vamos ahora a Quirindé. Alexander nos tiene informaciones muy importantes, sobre todo lo que está ocurriendo con el invierno que azota a esa zona, y también el informe que ha dado la policía en torno a últimos operativos. Alexander, adelante. Muy bien, sí, como lo hacen conocer, pues la inclemencia del tiempo está haciendo de las suyas en algunos barrios del cantón Quirindé, sectores aledaños a estos. Visitamos algunos de estos barrios que con el transcurrir de los días lo vamos a seguir haciendo. Hemos visitado estos sectores donde se ve gran preocupación por lo que está sucediendo en esta etapa invernal. Cada vez son más las consecuencias que presenta la fuerte temporada invernal en distintos barrios y sectores de Quirindé. Es el caso de esta vivienda en la avenida 5 de agosto, que la noche y madrugada de ayer fue afectada por un deslizamiento de tierra que existió y puso en zozobra la tranquilidad de una humilde familia que habita en este lugar. Tenemos un problema más grave, que es en la parte de arriba, en las casas aledañas de ahí, la parte de arriba. Ellos, toda esa agua que ingresa de la casa de ellos, que baja, no tiene una salida a otro lado, sino que viene justamente por el patio de la casa acá. Y eso nos está ocasionando todos estos estragos. Claro, todo el agua se viene justamente por acá, por lo que el agua que se recoge en la casa de arriba, ellos no tienen otra salida, sino que le mandan acá abajo. Esa casa de arriba está en peligro también, por lo que ya de anoche lo que se vino la avalancha está solamente ya casi al borde. Ustedes pueden hacer unas tomas bien ahí para que se den cuenta de que la casa está al borde del barranco. Otro lugar afectado es el barrio Brisas del río Quirindé, donde otra familia sufre las consecuencias de los deslizamientos que existen. Y es que según este ciudadano, ellos viven en la parte baja de este sector, y la lluvia lleva consigo todo lo que se pone a su paso. Es por eso que se ve afectado. Pese a que en el verano se pidió que exista la intervención para que no vayan a ocurrir estos inconvenientes en el invierno, pero no fue suficiente. Sí, desde arriba viene, es que arriba es un río que viene desde arriba, toda el agua de Patria Nueva y Brisa del río Quirindé vienen a desembocar aquí a las cabañas. Y que se nos envíe una gallineta, algo para que solucione este problema, porque cada día se está profundizando más. Cansado de pedir, de mandar oficio, y que ya van, vienen, toman fotos, vienen del medio ambiente, viene la señora esta, Dolores Villegas, y que nada solución. Otro de los problemas, y muy graves también, es en la vía Santo Domingo, que fue regenerada hace algunos años, pero que las lluvias han ido socavando por la parte de abajo, hasta que nuevamente se forme un hueco que pone en peligro la vida de conductores y moradores. Señalan que esta no es la primera vez que ocurre esta situación. Ayer, en horas de la mañana, de la noche, golpe de 9:30 de la noche, donde inició el aguacero, se produjo un hundimiento en la calle, en el cual al pasar un transporte pesado se hundió. Pero esto no es de ahora, esto es de ya hace mucho rato. La vez pasada que pasó, que sucedió lo mismo, se dio que vinieron y solo botaron material y pasaron con la llanta de la volqueta afirmando, algo que no debe ser en una calle principal. Aquí debe hacerse un trabajo técnico. Así, algunos de los casos que estamos presentando, donde varias familias van siendo víctimas de la fuerza de la naturaleza y esperan que se les pueda brindar la ayuda que se necesita para paliar en algo la inclemencia del tiempo. Pero yo quisiera que alguna entidad de socorro se venga a darse cuenta de la situación, por lo que tenemos un problema más grave, que es en la parte de arriba, en las casas aledañas de ahí, la parte de arriba. ¿Cómo saldríamos de aquí? Porque
Aquí estamos peligrando. Con cámaras de Félix Quiñones, Alexander Zambrano, Villagómez, Telemar.